Miren, aquí tengo el cheque, voy a tapar el nombre de la persona que lo dio porque ya sé quién es. Mi doña, mil gracias, ahí está el cheque de 2,000 pesos, Dios obra y por eso es que usted es una persona muy querida y Dios la tiene llena de salud. Así que yo le deseo salud y larga vida. Venga por acá, Juan Carlos, venga por acá. Mire, aquí están los 2,000 pesos, usted puede ir a cambiar ese cheque, agárrelo ahí. Recíbalo, para que todo el mundo vea que usted está recibiendo su cheque y que ya su hija el sábado podrá ir a la universidad con su equipo del motor, ¿cómo se llama? Micromotor. El micromotor. Él tiene la fruta, va a seguir vendiendo alguna fruta, algunos muchachos compran fruta. Para los que sintonizaron ahora, les reiteramos, el señor Juan Carlos es un vendedor de fruta, el cual nos encontramos en la barbería donde yo voy. Él me dice que vende la fruta y con el objetivo que la vende y el esfuerzo que está haciendo para su nieta que estudia odontología en la Universidad Católica Nordestana. Él está trabajando esta semana porque el sábado tiene que completar un dinero para comprar un motor, un micromotor que necesita para tomar las clases. Él no anda pidiendo, ni tampoco me pidió que lo trajera al programa. Salió de nosotros invitarlo aquí al programa porque el horario no lo permite para que él viniera y poder ayudarle a vender la fruta, pero en este caso una buena samaritana, una amiga que quiero y distingo, nos hizo llegar un cheque de 2,000 pesos. Ya con eso, más la fruta que él tiene ahí, va a completar los 2,000 y pico que le faltan para el micromotor. El micromotor. Así que, Juan Carlos. Yo quiero que me permita, San Francisco de Macorís, el universo, y el que viene aquí no se va. Entonces, hay que fortalecer a San Francisco de Macorís. Vamos a tomarnos 30 segundos, si el programa lo permite, la casita del mediodía. Vamos a tomar 30 segundos para que oremos por San Francisco de Macorís. No, pero este escenario es suyo, dele. Bien, vamos a orar. Amante Dios y Padre nuestro, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, queremos agradecerte. Gracias por la actitud de San Francisco de Macorís. Gracias por esta Casa Televisiva, Telenor, muchas gracias por todo cuanto esta empresa está haciendo en San Francisco de Macorís. En esta hora yo quiero encomendar este espacio televisivo delante de ti y los demás del día. Yo quiero que tú le ayudes para que sean espacio de seres humanos. Yo quiero que le bendiga en gran manera, quiero que bendiga a Roberto, quiero que bendiga a su equipo de apoyo y quiero que tú permitas que este espacio siga creciendo, se siga difundiendo por la sonda. Señor del cielo, yo quiero pedirte tu bendición para cada una de las personas que han apoyado mi proyecto Antojo San Francisco. Dale tu gracia y dale tu ayuda y líbranos a todos y todas de las manos de los delincuentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señores, déjenme dar un abrazo, mi hermano. Bendiciones. Que el Señor esas bendiciones se las multiplique para su nieta. Sea una odontóloga muy buena y que pueda devolver parte de todo lo que usted está haciendo también a la gente que lo necesite. Y que no se vaya de San Francisco de Macorís para que pueda devolver, es lo que yo quiero. Amén. Bueno, gracias, puede ya cambiar su cheque y comprarle el equipo a su nieta. Luego me gustaría conocerla, Sí, la va a conocer y también a mí me gustaría que si se atreven a invitarme al espacio, yo me atrevo a venir y aportar desde aquí. Yo puedo y yo quiero aportar. Amén. Muchas gracias. Amén. Gracias, Juan Carlos. Gracias a mi doña que hizo ese aporte. Miren.